Buenas tardes, este es el segmento Estrellas de la Poesía y hoy queremos presentar en él a nuestro querido poeta Alain Villamontes. Buenas tardes, poeta, muchas gracias por concedernos amablemente esta entrevista. Es para nosotros un verdadero placer tenerle en nuestra casa poética. Nos encantaría que los demás miembros le conozcan, así que podría platicarnos un poquito acerca de usted, comenzando primero con su nombre completo y lugar de nacimiento, por favor. Nací en La Habana el 24 de enero de 1969. Bueno, radiqué toda mi vida en el municipio Cotorro. Es un municipio que queda a 17 kilómetros del punto cero del centro de la capital, de donde se mide la carretera central. Ahí estudié toda mi primaria, secundaria y tecnológico hasta que salí de Cuba el 30 de enero del 2011 y hoy por hoy radico aquí en la ciudad de Miami, al sur de los Estados Unidos. Bueno, me desempeño, soy un obrero común y corriente como otro cualquiera del mundo, y trabajo en una compañía, una planta de estructura que se produce estructuras de prefabricado, y me paso el día con mi ropa bastante sucia, empolvada, lleno de cemento. Es decir, que nada tiene que ver con lo que escribo, todo lo contrario, es algo muy antagónico. Bien, ¿cuándo comenzó usted a escribir? Bueno, empecé a escribir, fue algo espontáneo, algo que surgió de una forma natural. Desde que radicaba en Cuba, hacía mi escritura. No creo que sean poemas, sino eran como cartas de amor que tenían ciertas y determinadas metáforas. Y nada, las plasmaba en un papel, en una libreta, y las dejaba abandonadas en una gaveta. De vez en cuando me sentaba a la mesa y volvía. Yo soy de un carácter un poco dinámico, es decir, hiperactivo, no soy una persona paciente y creo que casi nunca he visto una película completa. No soy capaz de sentarme en el butacón de un teatro a ver una obra de teatro, no porque no me guste, sino por un problema de carácter. Y no sé cómo he concebido en estos momentos entonces hacer esta escritura. Pienso que aquí en los Estados Unidos ha sido la soledad. Cambiar de sistema de vida y verme solo dentro de cuatro paredes, digamos, en horas de descanso, y he cogido estos equipos cibernéticos como el teléfono y me he puesto a escribirle. Y las escrituras que hago, las hago realmente directamente de mi memoria, directo al teléfono. No las copio primero en un papel, sino las edito directamente. Y bueno, ya han salido así, no me considero que sea un poeta. Si algo tengo de poeta, como dice el dicho, es lo de loco, no lo de poeta. Aproximadamente, ¿cuántos escritos tiene en su acervo? ¿De cuántas escrituras he realizado? ¿Cuántos tengo escritos? Bueno, no llevo una contabilidad, no llevo el conteo de cuántas. Ya lo digo, lo hago de manera espontánea, acostado, sentado. Incluso lo he hecho hasta sentado en un banco en la calle, en una barra, en una cantina. Lo hago directamente de mi inspiración, de mi memoria, y las publico urgentemente, rápidamente, en mi muro privado de Facebook. No puedo decir la cantidad, ni incluso a muchas o a la mayoría de ellas no le pongo ni título. Veo una imagen y de ahí empiezo a escribir directamente al teléfono y bueno, y salen así. ¿De qué otras actividades gusta, aparte de escribir? En realidad, en mi vida de estudiante, las asignaturas que más me llamaban la atención eran las asignaturas de ciencia, las asignaturas técnicas cuando estaba en el tecnológico. Es decir, que nunca me gustó en realidad el español, la literatura, la historia. Vuelvo y repito, las asignaturas que tenían que ver con las letras a mí nunca me llamaron la atención. Es decir, que no tengo ni tan siquiera esa base sólida de que de a partir de ahí de hacerle estas escrituras. Eso me ha salido de una manera innata y nada. Y estoy presto a participar en todos los eventos y en todas las dinámicas del grupo. Me encanta formar parte de este grupo, el Arpa de David, y con la rectoría de la señora Dari Morales, de usted, con la edición de los videos, de las entrevistas. Cuéntenos un poquito acerca de los sueños que le gustaría realizar. Bueno, sí, en verdad me gustaría, no sé, algún día poder escribir algún libro. No creo que tenga esa capacidad de poder ser el autor de un libro como tal. Pero sí me encantaría la idea. Forma parte, digamos, de un sueño. Pienso que todos tenemos que tener sueños como metas en la vida.
¿Algo que le gustaría decirle a los miembros del grupo? No, considero que la dinámica es un evento donde participamos todos, no es una competencia, no se trata, digamos, de algo, de una olimpiada de la escritura, ¿no? No es una competencia, es donde todos participamos, es algo hiperactivo dentro del grupo y todos somos ganadores, todos somos participantes de la misma, no existe un trofeo en específico para nadie. Muchas gracias, poeta, por la entrevista. Nos enorgullece mucho el que forme parte de esta plataforma. Felicidades por su talento y le deseamos sinceramente mucho éxito. Hasta pronto. Bueno, muy agradecido a usted por esta entrevista, el señor Carlos Rafael. Pues repito que es el encargado de editar los videos, de realizar este tipo de entrevistas a la señora Dari Morales como directora general del grupo Arpa de David. Y a todos los demás miembros integrantes de este grupo, y bueno, agradecerles por todo, y muchas gracias a todos por esta invitación que me han hecho a Noche de Estrellas de la Poesía. Bueno amigos, recuerden darle un me gusta si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas sobre nuevos videos. Nos esperamos.